¡Vámonos! Ok, en esta dura prueba vengo a mostrarte una de las características interesantes que tiene este estuche. Por ejemplo, yo puse el estuche en mi auto, tengo los audífonos puestos y voy a simular de que el estuche se me perdió y lo tengo que buscar. Vamos a ver qué tan precisa es la búsqueda y aparte de esto también quiero mostrarte qué tan alto suena el altavoz, porque recuerda que viene con un altavoz, que esto también te va a ayudar a que tú puedas encontrar el estuche. Viene con un procesador, se llama Apple U1, que cuenta con la misma tecnología que tienen los AirTags de Apple, pero voy a mostrarte lo fácil que tú puedes encontrarlo. Mira, entramos aquí a los settings y luego en los settings vamos a la parte de abajo donde dice mostrar, encontrar. Luego aquí buscamos donde dice, le damos a buscar estuche y fíjate cómo empieza a darnos como una opción de búsqueda. Ahí te estoy poniendo la pantalla de este lado para que tú, verdad, más o menos te vayas acercando. Aquí tú puedes caminar y mientras te vas caminando te dice si estás lejos o si estás cerca. Pero ahora lo que voy a hacer es que voy a poner que el estuche suene. Vamos a ver qué tal se escucha. Vamos ya. Escuchen. Oigan, escuchen. Pero ahora vamos a la parte que yo sé que ustedes quieren saber y es prueba de audio. ¿Qué tal ha sido mi experiencia de audio? Pero como siempre hago en este canal, para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo suenan. Y luego voy a hablarte del sonido espacial, porque tenemos un ecualizador o una tecnología nueva en cuanto al sonido espacial que se adapta a tu cabeza y como que te sigue. Voy a hablarte de esto y también voy a hablarte de la calidad de sonido en sí. Recuerda que la música en audio espacial debe de estar certificada. Algunas aplicaciones de música ya lo permiten. Por ejemplo, Apple Music tiene una playlist grandísima en el cual tú vas a poder disfrutar de esta música en audio espacial. Quiero hacer un paréntesis y decirte algo importante. Y es que recuerda que en los de Apple hay 4 sizes de almohadilla. Viene uno súper grande, un medium, un L y un small. Yo usé el grandote y ahí fue que yo pude experimentar un sonido increíble. Así que si te lo pillas, te recomiendo que pruebes con la almohadilla que se ajuste mejor a tu situación, porque me encantó cuando usé la almohadilla más grande, y ahí estoy pasándote imágenes cuando la quité, y el sonido cambió, pero en un 15 o un 20% más de audio, en los bajos, grave, agudo, y esta prueba te la voy a hacer con estos audífonos, y por eso hago este aclarando. Voy entonces con los de Apple, vamos allá. No, suenan demasiado, demasiado agresivos suenan. Vamos ya. ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Ay, que entre lo bajo ahora, que entre lo bajo! ¡Wow! Bueno, y esa fue la prueba con los de Apple. No, papi, que revienta en el oído esta vaina. El diablo. Demasiado fuerte y le daña el oído. Oye, póntelo. Póntelo, papi. Te va a reventar el oído esa vaina. Huye, huye. Es lo que voy poniendo los otros. Voy. Cuidado. Te revienta. Está mirando.
¡Qué durísimo suena! ¡Ay, mi madre! Ven, déjame ponerlo otro ahora. La crema. Eso está demasiado fuerte. ¿Cuánto cuesta? Cuanto a la ergonomía, es bueno, ¿verdad? Mejoró por la ergonomía, está más cómodo que la generación 1. Pues debo decirte que casi es lo mismo. Basado en mi experiencia, debo decirte que siento literalmente la misma fatiga que sentía con la generación, ¿verdad?, pasada. Y no es para menos, dado a que estamos delante del mismo diseño. Y como estamos delante del mismo diseño, pues vas a sentir lo mismo. Decidí venir a este parque porque aquí hace mucho ruido, hay mucho viento y quiero ver qué tan buena es la cancelación de ruido de estos AirPods. Para activarlo y desactivarlo, ustedes saben que es muy sencillo. Simplemente presionas, dejas el botón de presión presionado por unos segundos y automáticamente se activa la cancelación de ruido. En este momento estoy sintiendo esa experiencia de cancelación de ruido. Está buena la cancelación de ruido, pero yo siento que se filtra un poquito todavía el ruido. Es decir, Apple casi logra conseguir el 100% de cancelación de ruido. Y si lo comparo con la generación pasada, con los Pro, ¿verdad?, pasado, pues debo decirte de que me parece que están un pelincito mejor. Pero para eso no te desesperes, porque en este canal te voy a hacer una comparativa más adelante con la generación 3 y también voy a hacerte una comparativa con los AirPods Pro de primera generación. Basado en mi experiencia, déjame ver, cancelación de ruido. Bueno, cancelación de ruido, sonido ambiente está brutal. Me encanta estos micrófonos que están orientados hacia adentro, porque una vez que yo desactivo la cancelación de ruido, eso sí me encanta, porque el sonido ambiente se escucha muy bien. Todo lo que está a mi alrededor lo puedo escuchar, aunque tenga los audífonos puestos. Y aquí me están matando los mosquitos. Ahora quiero hablarte de los sensores o los botones físicos y de la multimedia. Recuerda que tenemos lo mismo de antes, pero hay una mejora. Hay una mejora para tú subir y bajar el volumen. Simplemente arrastra tu dedo hacia arriba, subes el volumen, y si arrastra tu dedo hacia abajo, pues bajas el volumen. Me gustó. Hay un pequeño detalle que siento que es muy lento el proceso. Cuando yo quiero subir el volumen, siento como que tengo que darle mucho para que suba. Pero la verdad es que el concepto está bien. Recuerda que eso tú no lo tienes en la generación 1. Esto Apple acaba de incluirlo en la generación 2. Y esto me gusta, porque de esta manera tú no vas a tener que estar sacando el teléfono para que baje el volumen. Tampoco vas a tener que decirle a Siri, Siri, baja el volumen, porque recuerda que a través de Siri tú puedes hacerlo. Tú puedes decirle al asistente de voz, sube el volumen o bájalo, y lo hace. Aquí incorporaron esto nuevo, que se sube y se baja, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Es lo mismo, porque son independientes, no me canso de decirlo, pero me hubiese gustado de que fueran como un poquito más rápido. Pero hay que darle punto a favor a Apple, porque es primera vez que lo incorporan. Me imagino que para las futuras generaciones, pues esto va a mejorar muchísimo. Así que multimedia, lo mismo, salto de canción, responder llamada, un toque, responde llamada, otro toque, cancela llamada, dos toques, saltas a la canción siguiente, tres toques, vuelves a la canción anterior, en fin, que todo lo demás es lo mismo. Con la certificación de carga magnética certificada por Apple, más safe, y simplemente con tú colocarlo aquí, ya fíjate cómo se empieza a recargar la batería. También de este lado, ¿verdad?, para el reloj de Apple, y también por certificación QI, en el cual se carga también en esta parte de abajo, ya que esta base de carga tiene las dos tecnologías, tiene la carga magnética y tiene... Me encantó la carga magnética. Carga magnética desarrollada por Apple. Yo, con ese adaptador que te presenté aquí en el video, me va como anillo al dedo, porque se queda pegado. A pesar de que el adaptador queda, ¿verdad?, de manera horizontal, pues al ser un cargador magnético, pues lo pegas y no pasa nada. Se carga súper rápido y es súper cómodo. A mí en lo personal me encanta. Autonomía de batería en el estuche. Tenemos una mejora, ya que tenemos más autonomía que la generación pasada. En este tenemos una autonomía total de 30 horas en reproducción y 24 horas haciendo las demás funciones. Recuerda que el consumo de batería
Eso depende de lo que tú hagas con los audífonos, porque los audífonos en sí vienen con 6 horas en reproducción, pero en conversación o si tú le activas la cancelación de ruido. Recuerda que el consumo de batería va a depender si tú usas o no usas esas tecnologías. Por ejemplo, si tú activas la cancelación de ruido o el sonido ambiente, te va a bajar el consumo de batería de 6 horas a 5.5 o a 4.5 horas. Así que para tú poder sacar las 6 horas, tiene que ser en reproducción, pero si te vas a conversar, pues ahí baja la autonomía de batería, te va a proporcionar unas 4 a 5 horas. Y por eso es bueno que lo sepan, que el consumo de batería, eso va a depender siempre del uso que tú le vayas a dar a los audífonos. Cabe mencionar que me gusta que Apple siempre certifica que ambos auriculares sean independientes, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Me voy a poner el izquierdo, me pongo el derecho. Paso y me explico del por qué me gusta que sean independientes. Me gusta porque si tú, por ejemplo, eres un usuario que lo usas más para conversar que para escuchar música, pues te viene bien, porque si tú usas un solo, pues cuando ese se te descargue en una conversación, usas el otro y supongamos que te brinden unas 4.5 a 5 horas en conversación, pues vas a tener todo el día con tus manos libres, siempre y cuando que salgas con el estuche cargado a tope. Así que, bueno, hago un paréntesis para decirte que esto viene con certificación IPX4, tanto los audífonos como el estuche se pueden mojar. Le hice una prueba, pero la hice por separado para que este video no sea muy largo. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete o ve aquí a la descripción de este video donde yo te muestro esa prueba de derrame, tanto al estuche como los audífonos. Y ahí los resultados te van a dejar con la boca abierta. Así que ya sabes, cuentan con certificación IPX4, tanto el estuche como los audífonos. Voy a mostrarte algunas funciones que tienen, ya que veo que algunos youtubers están haciendo los revisados y no lo muestran. A mí, lamentablemente, a mí me gusta hacer mis videos así. Me gusta hacer mi video con lujo de detalle. Para tú poder exprimir a fondo estos audífonos, tienes que ir aquí a la opción de audífonos. Ahí tú vas a tener, ¿verdad? Ahí te estoy poniendo la pantalla de este lado para que tú puedas ver todo lo que te puedes hacer a través de la aplicación. Aquí vas a poder desactivar y activar el sonido ambiente. También vas a poder activar y desactivar la cancelación de ruido. También aquí vas a poder entrar tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ya que tienes la opción a través de la aplicación de activar o desactivar una opción u otra. Es decir, por eso dije hace un rato de que los audífonos son completamente independientes. Puedes manejar tanto el izquierdo como puedes manejar el derecho, y eso lo haces a través de la aplicación. Mira esta opción que dice transparencia adaptativa. Si tú eres un enfermo con el audio, que la música suene duro y quieres sacar el máximo provecho, pues yo te recomiendo que desactives transparencia adaptativa. ¿Por qué te digo que lo desactive? Porque esto lo que va a hacer es que te va a dar potencial total del audífono. El audífono no va a entrar en protección, porque a veces si hay un audio que suene mucho y tú tienes esta opción activada, pues los audífonos automáticamente te bajan el audio para proteger tu oído. Así que es bueno que sepas que si tú desactivas esto y hay una música que está muy amplificada o un ruido que está muy amplificado, pues Apple no te va a proteger de esto. Así que me parece interesante que lo sepas por si quieres ver cómo funcionan con esta opción desactivada. Y de hecho, fíjate que yo la tengo desactivada. Estoy mirando aquí abajo porque aquí abajo es que tengo el teléfono, aunque ustedes estén viendo la pantalla de este lado. Seguimos. Aquí abajo dice detención automática de oído. Esto es interesante porque tú, si quieres, lo activas o lo desactivas. Esto es para que cuando tú saques los audífonos del estuche, te lo pones, que ellos automáticamente se conecten. Yo te recomiendo que lo dejes automático porque trabajan muy bien. Por lo regular, yo lo tengo de esta manera. Llegamos a un apartado súper importante y es el audio espacial personalizado. Aquí tú entras y aquí tú vas a poder seleccionar el audio espacial como a ti te da la gana. Aquí me dice que me quite los AirPods, pero te recomiendo que si te lo compras y tú eres, ¿verdad?, eres fanático de los contenidos con
sonido en audio espacial, pues te recomiendo que pases por este apartado, porque aquí vas a poder aprovechar mejor esa gran experiencia con el sonido espacial. Bueno, y ahora voy a darte mi opinión sincera de qué me parece a mí estos audífonos. Si tú me preguntas a mí, Alex, pues ¿vale la pena pagar $250? Yo te diría de que sí, sí vale la pena. Me gustó muchísimo este concepto en el estuche. Esta bocina me gusta muchísimo porque yo soy uno que pierdo el estuche cada rato, y ya con esta tecnología que Apple tiene, pues vas a poder localizarlo de una manera fácil. Me gustó este procesador Apple H2, también está mejorado el algoritmo. Siento que como que se adaptan más rápido a la situación que tú estés consumiendo en ese momento. Es decir, el tipo de música que tú estés consumiendo en ese momento, pues los audífonos se adaptan perfectamente a ese estilo de música. También me gusta muchísimo la calidad de audio, mejoró mucho. Mejoró también la cancelación de ruido, se activan muy brutales. Siento que, ¿verdad?, que se silencia literalmente todo. Cuando tú activas eso, yo siento que se silencia completamente todo. Es decir que por este precio creo que está más que aceptable. Incluyeron algunas tecnologías muy buenas, sin embargo, mantuvieron el mismo precio que la generación 1 y te agregaron más características. Así que yo en lo personal te diría de que sí vale la pena. Estuve haciendo pruebas con un Galaxy. Ustedes saben que me gusta siempre probar con otra plataforma para ver si hay alguna diferencia. Se sincronizan muy bien, ya que vienen con Bluetooth 5.3. Se van a sincronizar perfectamente, no importa con la plataforma que tú lo uses. Lo único es que si lo usas con Android, hay tecnología que no funciona. Por ejemplo, la tecnología con detección de movimiento, tecnología con detección de llamada, pues hay algunas cosas que no funcionan. Tampoco funciona la certificación de música espacial. No te funciona si usas Android, tampoco no te funciona esta tecnología para tú localizar el estuche o localizar los audífonos en Android. Eso tampoco te va a funcionar. Para tú poder exprimir a fondo toda la tecnología de estos auriculares de Apple, pues lamentablemente te recomiendo mejor si tienes un iPhone. Ahí vas a poder exprimir a fondo todas estas tecnologías. Conclusión final, si te puedes permitir pagar $250, no lo pienses dos veces, porque vale la pena por todo esto que acabo de mostrarte. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en el próximo revisado.